¿Qué tal, mis queridos Wampas? Bienvenidos de nueva cuenta al santuario para todos los coleccionistas y fanáticos de Star Wars. Trabajar en la cueva del Wampa es algo muy curioso. Vemos todos los días pasar figuras que a veces nosotros queremos y pues tenemos que darle preferencia a los clientes, pues la colección personal tarda en crecer un poco. Pero la realidad es que también como coleccionistas nos encanta estar constantemente de cacería, ya sea vía online o cuando tenemos la oportunidad de viajar a otras partes. Y en esta ocasión ese es el caso. Después de mucho tiempo me pude hacer de unas figuras que para muchos van a decir, ¿en serio? Pero realmente las querías. Les confieso una cosa, yo estoy empezando a coleccionar Black Series. Mi previa colección era de 375, principalmente enfocado en Clone Wars. Actualmente pues estoy empezando con las Black Series y sí, si pueden ver, mi colección es un tanto random. Realmente compro lo que me gusta y no tanto para completar. De hecho, las últimas compras que realicé son figuras que tienen bastante tiempo ya en el mercado, pero la realidad es de que sí había sido un poco difícil conseguirlas, sobre todo a buen precio. Te voy a mostrar lo que acabo de comprar. Mira, para empezar, esta ya la habías visto, esta ya habíamos tenido oportunidad de reseñar a Rey con su Speeder. De hecho, por eso ya está abierta. Pero bueno, ahorita la vamos a abrir de nueva cuenta. Este Speeder, en serio que lo quería muchísimo. Así como pudieron ver en el video que le hicimos a Rey, se me hace la mejor versión de Rey. Y pues por fin lo tengo en la mano. Ahorita lo vamos a destapar para que lo puedan ver mejor. Otro que conseguí, y en esta ocasión debo de agradecer a la cueva, ya que vino dentro de un lote muy interesante, fue a Solo en su versión Minbar. Este personaje, a pesar de que no ha escaseado y que no es caro, se me había hecho un poquito difícil que llegara a mis manos. Afortunadamente, a la cueva llegaron dos y bueno, tuve que hacerme con el mío. A mí sí me gustó mucho la película de Solo, he estado tratando de juntar a todos los personajes y pues bueno, este es el que se me había complicado un poquito encontrar. Afortunadamente tengo un familiar viviendo en los Estados Unidos y en esta ocasión me avisó que en Target Online estaba el Imperial Shock Trooper. Este se le puede considerar de hecho como la primera gaming grade que apareció para Black Series. Se me había complicado bastante encontrar esta pieza, pues bueno, por fin llegó y estoy muy contento y también ahorita vamos a verla un poquito más de cerca. Y el que de plano sí había sido muy complicado de encontrar es este querido amigo Jabba the Hutt para su versión Black Series línea azul. Lo encontré de verdad a muy buen precio. La verdad es de que la caja, miren, se las voy a mostrar tantito. La caja está, como puedes darte cuenta, está un poco golpeada y el plástico está un poco dañado, pero realmente como no guardo cajas, entonces pues lo quiero sacar para colocarlo ya en mi nueva colección creciente, porque está creciendo todos los días, de Black Series. Y pues lo había anunciado y me tuve que hacer con él. Vamos poco a poco a destaparlos, ¿qué les parece? Muy bien, el que me dio más gusto, para serte honesto, es este Jabba the Hutt que viene para la línea azul. Este, bueno, tiene fecha de fabricación del 2013, sin embargo, fue entregado hasta el 2014 junto con el resto de la colección de esta línea. Está increíble el detalle. A ver, vamos a tratar de acercarnos un poquito más. Como puedes darte cuenta, mira nada más esos ojos tan bien detalladitos. Bueno, la papada es una cosa impresionante. Los asquerosos pliegues de su piel están fantásticos. La pintura, como puedes darte cuenta, de verdad que les quedó muy bien. Esta es una pieza de plástico hueca, es como plástico inflado. De hecho es bastante, bastante ligero. Y algo que me gusta, bueno, el detalle de al mover las manos, habla, mira. Creo que es un complemento maravilloso para poder armar muy bien tu escena. Es de muy buen tamaño. Como puedes darte cuenta, le queda perfecto a la escala de 6 pulgadas. Realmente a mí la caja no es un tema que me interese tanto. Me interesa más esta pieza que vamos a colocar justo allá arriba con el resto de las Black Series. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? El otro que me encontré fue este Han Solo con su traje de Mimba. De verdad que se me hizo muy padre la pieza. Vamos a sacarla.
Viene con estos accesorios, con esta capa como roída, es de plástico suave. Viene con estos gogles, también bastante geniales. Trae este respirador y trae también su blaster. Bien, pues aquí tenemos al personaje utilizando un poco los accesorios que trae en la caja. Vamos a darle un acercamiento. Pues así luce Han Solo con este traje. Se me hace muy bonito. La verdad es que el personaje sí lo había estado... La verdad es que esta versión del personaje la había estado buscando bastante. Mira el rostro. Muchos dicen que este es el que mejor le salió, al menos de esa serie. Algo que quería mostrarles justo antes de sacar la pieza de la caja es que, miren, si le doy vuelta, todavía estas piezas, como son de las primeras que aparecieron, que si no me equivoco fue del 2015. Además, con esta pequeñísima particularidad que el blaster, pues bueno, ya lo trae empuñado. Entonces no es como otras que vienen los blasters, como en este caso, como... Viene separado de en esto, como puedes observar, viene en su mano, y pues bueno, me gustó mucho ese detalle. Aquí tengo en mis manos al Imperial Shock Trooper tal cual lo vimos en el juego Battlefront. Se me hace y siempre se me hizo una figura increíble. Debo de confesar que los Shock Troopers, incluso los que acompañan a Palpatine, me gustaba bastante el diseño en la pintura de los cascos. Sabemos que son como una especie de policía especial que tenían en Coruscant. Y pues bueno, aquí tenemos a este Imperial Shock Trooper, que como puedes darte cuenta, pues el casco es diferente al Shock Trooper que vemos en el episodio 3. Y actualmente vimos también unos en The Bad Batch. Entonces este casco es el de un Stormtrooper Imperial, un Stormtrooper regular. Me encanta la pintura que le pusieron y, en serio, créeme una cosa, había estado desde hace mucho tiempo tras esta figura. Muchas gracias a mi sobrina que tuvo la oportunidad de encontrársela en Target, al menos en Target Online. Un saludo hasta Nueva York. Y esa también tengo que ponerla junto con el resto. Bien, y la estrella de este show pues es Rey. No, no creas que por Rey. Ya pudimos ver el análisis de esta pieza. Si no, aquí te dejo el enlace para que vayas. Esta fue la que más me emocionó. Esa escena en donde aparece con el speeder y usando este atuendo se me hace increíble, y de verdad que me gustó mucho. La combinación de plástico con tela, pues bueno, le da otro nivel muy diferente a la figura, sus accesorios. Muy bonita, la verdad que está muy bonita. Pero como te dije, el chiste de esta figura no era la figura en sí, es el vehículo. Muy bien, pues tenemos a este hermoso vehículo, este speeder con el que conocemos a Rey en Jakku. Se me hace genial todo el nivel de detalle que tiene. Mira el motor, aquí se puede ver mucho mejor todo el nivel de detalle que tiene. Creo que refleja muy bien toda la filosofía de la línea Black Series, en donde nos demuestran que por el tamaño pueden darse el lujo de hacer este tipo de vehículos con tanto detalle. Créeme una cosa, la había estado buscando desde hace mucho tiempo. Como tuvieron oportunidad los que ya vieron el video en donde analizamos a todas las Rey, de verdad que es la que más feliz me puso de todas estas que te acabo de enseñar. De verdad que está padrísima y pues bueno, ya tiene un lugar. ¿Qué te parece? ¿Te gusta el vehículo? Vean, esto es tela, o sea, todo está bastante bien diseñado. Tiene esta basecita que puedes ver, es para colocarla y no se note, está increíble. Y créeme una cosa, estoy muy muy contento de haberla podido por fin tener. A pesar de que esta figura tiene 6 años en el mercado, la verdad es que tampoco la había buscado tanto. Como te comenté hace un momento, estoy empezando con mi colección de Black Series. Antes le había dado con todo a Clone Wars de 375. Y pues bueno, estoy poco a poco consiguiendo las piezas que más me gustan. Desafortunadamente, las piezas que te acabo de enseñar no las tenemos en inventario dentro de la tienda. Como te comenté, se me había hecho un poco difícil encontrarlas en buen estado y a buen precio. Sin embargo, si tú quieres alguna de las piezas que te acabo de enseñar, con todo gusto te ayudamos a encontrarla, tardemos el tiempo que tardemos. Ahora, por favor, platícame, ¿cuál fue tu última compra? ¿Te gustó algo de lo que te enseñé? ¿Los tienes? Por favor, todo lo que tengas que decir, hazlo aquí abajo en la caja de comentarios. Muchísimas gracias por haberle puesto play y nos vemos hasta el siguiente video.
video.